Bienvenido ya a 4 de enero del 2019 aquí en CTV Noticias. Usted nos ve a través del 31 señal libre UHF, también en el cable 1 Copesa, en el número 37, en el Face y en el YouTube. Así es, a nivel internacional. CTV Noticias, ¿no? O Calle, ¿cómo es? Canal Cañete TV, ¿no? Y Canal 31 puede buscar usted en el Facebook y en el YouTube. Bueno, amigos, aquí estamos ya con las principales informaciones de la presente jornada periodística. Uno de los puntos importantes que la población estaba reclamando sobre el problema que hay en nuestra provincia del recojo de basura. Esta mañana prácticamente ya se ha dado solución a través de inspecciones que se han realizado con la Municipalidad Provincial de Cañete, asimismo con el sector salud y también con la presencia de la Fiscalía Provincial del Delito, que está a cargo del doctor Herbert Segarra Bustinza. También estuvieron presentes el sector salud a cargo del doctor Luis Alberto Bartra San Martín, coordinador de salud ambiental del Centro de Salud de San Vicente, así como el equipo técnico de salud ambiental integrado por Giancarlo Acosta Olmeño de la Red de Salud Cañete y Aullos, y la Municipalidad Provincial de Cañete, con la presencia del economista Carlos Arturo Reyes Román, quien es el flamante gerente general de la Municipalidad Provincial de Cañete. Se encuentra entre los dos primeros nombrados que salieron a partir de la resolución de alcaldía número 001 y después la 002, en que también estuvo presente en este operativo. Se trata del abogado Germain Eusebio de la Cruz Gutiérrez, quien tiene el cargo de la asesoría jurídica de la Municipalidad Provincial de Cañete. Ellos estuvieron en este operativo que se realizó para el recojo de la basura. Por ejemplo, en primer término se logró el recojo de Herbay, que era un problema de hace más de 3 meses que viene de la gestión anterior, que no se preocupó nunca por el recojo de la basura. Ya los vecinos estaban totalmente, se encontraban, ya no sabían qué hacer con tremendo basural, hasta pensaban, dice, llevarlos a la plaza de armas en el frontis de la Universidad Provincial de Cañete. Por otro lado, también se verificó la zona de la avenida Libertadores en San Vicente, otro tremendo basural, que a esta hora ya debe estar limpio toda esa zona. Y se vio la otra zona que está cerca al Centro de Salud de San Vicente, que es un centro de acopio de residuos, que son contratos que se firman, dice, con la Universidad Provincial de Cañete desde la gestión de el exalcalde Javier Alvarado. Desde ahí viene esa clase de convenios hasta la fecha. Pero el doctor de la Red de Salud dijo que esos centros de acopio tiene un reglamento que tiene que estar fuera de la ciudad, por lo menos 5 kilómetros fuera de la ciudad. Hay una serie de observaciones que dio el fiscal de prevención del delito, el doctor Herbert Segarra Bustinza,
en el cual también se comprometió el gerente general de la Municipalidad Provincial de Cañete. Vamos, tenemos imágenes exclusivas para todos ustedes, amigos. Aquí estamos ya con las imágenes. Ya debe estar a ver si van saliendo las imágenes para nuestros televidentes. Desde la Plaza de Armas de San Vicente están declaraciones de las personas que hemos... ...la municipalidad para un destino final estén directamente recolectados. ¿Recolectados para qué? Para distribuir y hacer un destino y una reutilización. Por eso, es un hábito que se genera con educación ciudadana, que los municipios tienen la potestad legal de incurrir, de capacitar, de sensibilizar a la población. ¿Dónde arrojar la basura? Entonces, finalmente... A ver, queremos entrar de frente. Usted me ha dicho que hacemos de la gestión. Claro, de la basura. Por eso le estoy preguntando. Que el destino final, como se haya recolectado de la basura, tiene que ir a un botadero oficial. ¿Dónde está ese botadero? Como opciones de descarga de los residuos sólidos, están viendo todos los lugares acreditados y privados y evaluando la pertinencia para que se logre cumplir con este rol. La recolección es el primer ¿Cuáles punto. Son? ¿Cuáles son esos lugares? A ver, gerente, a ver, ordenémonos. Se están viendo en botadores de otros distritos que mediante acciones interinstitucionales se están proponiendo realizar. Por eso la reunión de mañana es con varios distritos. Distritos de Imperial, Nuevo Imperial, distrito San Vicente mismo y algunos adicionales, sí. Y la idea es llegar en el poco tiempo la invitación a los 16 alcaldes o los 16 distritos y lograr la capacidad de respuesta y el interés que tengan, pero si a través de su medio de comunicación les hacemos llegar de esta forma previa la invitación de mañana a las 3 de la tarde acá en la municipalidad, la invitación a los alcaldes para tratar de manera conjunta y a una sola voz las declaratorias de emergencia a través de los consejos distritales o provinciales que usted tendría conocimiento de en el tema, pero sin embargo, gerente. El señor fiscal está dicho y está aprobado que en Cañete no hay lugar pues donde arrojar la basura. Pero debemos y teníamos. Lo más importante es que teníamos. ¿Dónde? En el botadero oficial de la municipalidad. ¿Van a recuperar ellos? Señor, si el señor fiscal, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y hoy, como usted ha estado en la reunión con el señor fiscal, el señor alcalde está pidiendo la audiencia oficial con la ministra del Ambiente y le vas a replicar personalmente al presidente, porque la reunión que tiene ahora el señor alcalde es por el modo panamericano. Entonces, y ahí van a estar todas las autoridades, pero las formalidades de las instituciones se hablan con documentos. Yo con todo gusto, señor, una vez que me recepcionen, que me envíen la foto del cargo, se lo voy a transmitir mediante su comunicación, mediante su incidencia a la ciudadanía y como esto se replica a nivel regional, nacional, hacer el hincapié para que nos atienda y logramos nosotros explicar esa problemática e iniciar las alternativas de solución. Si teníamos un botadero y por descuido de las autoridades no se logró conservar y eso nos trae un problema en el 2019 cuando un alcalde ha sido afectado como ciudadano normal, como todos los habitantes del distrito de San Vicente, son de urgente atención y las responsabilidades, ustedes ya lo han manifestado, son de los que no hicieron las acciones correctivas y de los que incumplieron toda norma ya establecida. Hay norma establecida para la recolección, hay norma establecida para la gestión y el traslado, hay norma establecida para la reutilización, pero también es harto conocido que tenemos como municipios limitantes. Señores, no podemos, en pleno siglo XXI, enterrando o llevando a botaderos formales o informales, acreditados o no, municipales o no, a nivel nacional, vidrio, el vidrio es reutilizable, el metal, el papel. Imagínense, nuestra recaudación que se necesita para lograr hacer una óptima gestión de los residuos sólidos está acá y se necesita acá, en todos los municipios a nivel nacional. Gerencia. Y encima,
lo que es dinero, los residuos sólidos, no podemos venderlo, no podemos agenciar de otras modalidades restringidas por ley para lograr recuperar o reutilizar estos residuos sólidos, estamos hablando que es un problema no solo público de un distrito de salud y un problema ambiental, sino es un problema legal que las autoridades en los niveles correspondientes también tienen que tener eso en su agenda pública, esta problemática, para que si se puede reformular, rehacer ciertas normas que nos den facultades para que todo el ciclo de la gestión de la basura sea óptimo y no tengamos por recursos, por mala gestión, por descuido o por inacción, tener esta problemática que afecta a la salud pública. Gerente, usted me popular. Y asumiremos las responsabilidades como ciudadanos. Yo ya me he allanado a todo lo que el señor fiscal quiera realizar respecto a todos los incumplimientos que se den. Y como le vuelvo a decir, en la transferencia nos dijeron que habían 5 recolectores operativos. El día 1 han trabajado 2. ¿Cómo se entiende eso, señor? Hemos verificado nosotros que estaban funcionando 2. La responsabilidad legal y técnica, ¿de quiénes son? Si la ley de transferencia 30204 que decía que tienen que informar y ver las contingencias y las sanciones inmediatas, de urgente atención, ¿qué es, señor? La recolección de los residuos sólidos, la salud pública, el medio ambiente. Y si no se ha hecho, sus responsabilidades tendrán que asumirlas ante el órgano de control interno de la Contraloría, porque la Contraloría ha firmado esa acta donde nosotros hemos evidenciado todas esas observaciones respecto a la entrega de la transferencia. Y el día 1 y el día 2 se ha estado normalizando el servicio. Yo he verificado en varias zonas que se ha estado recogiendo la basura. Ayer hasta las 9 de la noche hemos estado siguiendo varios distritos. Por eso, señor fiscal, o ustedes han manifestado que varios distritos ya han sido visitados por el señor fiscal. Nosotros hemos ido a varios distritos intentando generar apoyo interinstitucional para resolver el destino final de la basura. Y eso, yo quiero que en ese trabajo, por favor, ustedes sean nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra forma de llegar a la población e informar. De repente, las acciones que nosotros realizamos, la problemática existente y también tener y ser conscientes que esto no es un problema de este momento. Tiene años que no se ha solucionado y que debieron de brindarse las acciones correctivas previas y las contingencias para que esto no sucediera, porque estaban obligados por ley. Ahora es nuestra responsabilidad y estamos al frente, dando la cara y trabajando interinstitucionalmente, porque el Ministerio de Salud o la Dirección de Salud también tiene un rol importante y cada uno tiene que cumplir su rol. Para que conozca un poco la población de Cañete, ¿para quién reciclan? ¿Dónde está el gerente municipal? Está viniendo. Ahí viene, ahí viene. Que venga, gerente. Y hay un camión que hacen trabajos de reciclaje para el privado. La municipalidad no recicla. Ahí está el camión. No, yo le digo, la municipalidad no recicla. O sea, ahorita están haciendo un trabajo para... Ese camión debe ser de un tema privado. O sea, que vienen a recoger el cartón de un tema privado, o sea, en plena infraestructura del Estado. O sea, eso es gravísimo. O sea, vamos a esperar a ver qué dicen. Ojalá que no sea eso. Ya. Hola. Tito. Hola. Aquí vemos que están reciclando. ¿Cómo está afuera? ¿Es usted el atrevo? No. Es una parte particular. Aquí lo pongo. Vamos a... Aquí estamos viendo de que esto es aparte. Y este contenedor está cargando aquí los cartones. Buenos días. Buenas. ¿A dónde están llevando los cartones? Buenas. ¿A dónde están llevando? ¿A Limba? No, para Chicho, para la empresa. ¿Y a quién le está vendiendo esto? La fábrica. No, ¿quién le está vendiendo? La empresa. ¿Cómo? Acá, ¿qué señor? ¿Cómo se llama? Ni idea. Ahí está el chofer, creo. ¿A cuánto lo vende? ¿A cuánto lo vende? Somos trabajadores, ¿no? Ah, ya, ya. ¿Y siempre viene? ¿Cuánto tiempo ya chambeando? ¿Qué empresa son ustedes? ¿Qué empresa son? Ese no sé. Ah, ya. Usted lo lleva a Limba. ¿Usted lo compra?
No, es trabajador y la jefa compra. Todavía no podemos dar declaraciones, recién estamos indagando todo lo que está pasando. Ya se viene indagando, como dice el doctor. Ustedes se solventan trabajando acá. Acá está área de reciclar los plásticos, ¿no? ¿Cómo lo aprecias? Los plásticos y los cartones, ¿de dónde ustedes lo están sacando? Nosotros traemos de Totos. Ese nos obliga a trasladar de Totos todos los días, porque es una empresa que hemos hecho convenio con la empresa Totos hace 8 años que ha iniciado su empresa. Ahora, el tema del pago, porque a la hora que ustedes van, se lo están llevando, les van a pagar. ¿Ese pago a dónde va retribuido? ¿Para el pago de ustedes? ¿Cómo? Cuando venden esos cartones, el pago, porque le van a pagar por esa venta. Sí. ¿Ese pago a dónde va? Para nosotros. Ese no son nuestro trabajo. ¿Para nosotros? ¿Ustedes? Claro. ¿Cuántos son ustedes? Somos 4. ¿La municipalidad no recibe nada a cambio de algo? La municipalidad promueve la recolección selectiva en la provincia, lo cual a través del Ministerio del Ambiente y Ministerio de Economía y Finanzas, por las metas cumplidas por año, reciben aproximadamente 500,000 soles para implementar el programa, lo cual eso no es utilizado de manera responsable en el programa. Ahora, ustedes saben de que hay malestar de tanto los médicos del Centro de Salud de San Vicente, porque miren las moscas que hay por acá. ¿Ya? Y estamos al costado de un centro de salud. ¿Ya? Perdón, eso creo que la municipalidad tiene ingenieros ambientales, lo cual para poner un centro de acopio de este tipo tiene que hacer primeramente estudios de impacto ambiental, lo cual a nosotros no nos corresponde. ¿Ya? Nosotros hemos venido porque la municipalidad dice aquí va a ser su centro de acopio y eso es lo que nos... ¿Cuánto tiempo tienen aquí ya ustedes? Ya vamos a ver 2 años. ¿Dos años? En lo que va del año que pasó, ¿cuántas toneladas de plástico han recolectado ustedes? Se estima aproximadamente 134 toneladas en general. ¿El plástico y cartón? Todo, generalmente todo lo recolectado ha sido reportado aproximadamente 134 toneladas al año, lo cual con eso la provincia cumple con una meta que le explicaba, más o menos 500,000 soles al año para la implementación del programa y otros que se relacionan. Ahora, ¿este material que finalmente tiene? ¿A dónde eso pasa a la industria? O sea, ya vienen los acopiadores, se llevan ya para la industria. ¿Ese reciclaje ya están seleccionados? ¿El reciclaje lo vendemos? Ahí sale nuestro sueldo de nosotros. Ahora, una consulta. ¿Y eso lo venden? ¿Ese ingreso, ese dinero, dónde entra? A la para nosotros. O sea, todo lo que es esto, es simplemente la municipalidad es promotor del programa. Ah, ¿ustedes le pagan? ¿Ustedes no ponen dinero por el municipio? No, la municipalidad no nos da ni un sol, ni siquiera la foto de un panel. Ahora, una consulta. Si ustedes trabajan para un programa, amigo, ¿cómo están trabajando de esta manera? ¿Es aceptable que ustedes trabajen con residuos sólido de esta manera sin protección? Ya, la municipalidad es el ente encargado de implementar, les repito, ellos tienen que implementar con uniformes, ¿no? Y todos nuestros implementos de ley. Pero no lo están implementando, miren. No, absolutamente ya. Nosotros estamos haciendo estos recursos propios. Pero ¿no? Están arriesgando su salud. Pero ¿hace cuánto tiempo vienen trabajando de esa manera? Ya con la gestión de María Montoya venimos en estas deficiencias. ¿En esta gestión nueva de segundo día ya han renovado ustedes contrato? ¿Todavía no? Todavía no, porque recién estamos iniciando el año y ya vamos a pedir la renovación y en el cual ya pues tenemos que poner las cosas en orden. ¿Usted cree que lo que son 4 personas legal, ilegal, ¿no? El Estado dice que tenemos que recolectar, reciclar, reducir y reusar, lo cual eso no es ilegal, sino lo que sí tiene que hacer es la autoridad local, como ente local de nuestra provincia, se tiene que encargarse sí de mejorar este programa. ¿Cuál es son 4 personas la municipalidad provincia? El Ministerio de Economía y Finanzas creo que deposita más o menos 500,000 soles al año, que es para la implementación del programa. ¿Cuántos permisos quién lo recibe? La municipalidad, lo cual no es usado debidamente a lo que corresponde. No es revertido acá. Así es. Invierte el dinero en otra cosa menos. Así es. Ya. Porque se supone que con ese dinero debemos tener acá, por ejemplo, una picadora de PET, debemos tener una prensa, debemos tener nuestros servicios higiénicos, debemos tener uniformes, implemento completo del EPP y este depósito debe estar mejor. Y para eso es el polo. ¿Desde qué año ha venido recibiendo 500,000 soles? Todo es por beta.
el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Economía y Finanzas dice, bueno, ya tú te doy una meta, no, son cuatro metas, creo que cuatro o cinco metas, el más bajo creo que es de 500. ¿Cuál fue la última vez que recibieron 500 mil? Posiblemente creo que el 2018 sí hemos cumplido ya la meta para el 2019 para que envíen este presupuesto para este programa. Yolanda, no hay que olvidarse, sí, porque acá está preguntándonos de la mosca, nosotros no traemos, ah, sí, sí, a través de nosotros. Sobre la mosca no, la mosca. Este residuo seco, lo cual la mosca sí lo trae. Ahí, sí, eso tiene que tener. El depósito de los camiones recolectores, sí. Acá del camión en el que botan basura. No, recolector de basura. Basura. Acá no, acá de aquí no sale mosca. Sí, así es. Señora, un rato, hay que concentrar acá. Ya. Según la ley 29, no me vaya a transmitir diciendo que el centro de reciclaje hay basura, hay mosca. Acá no viene mosca, nosotros no traemos mosca, señor, porque usted. Ah, sí, este es seco. Residuo seco. Este no es. ¿De dónde viene la mosca entonces? Entonces, ya acá no está la contacto del camión, sí, con la basura que está lleno, desde hace días. Sí. Hace días, señor, les digo. ¿Quién lo dejó ahí ese camión? Es que no tienen botaderos. No, pero ¿quién lo dejó? Eso. Está malograda, se están deteriorando los compactos, hay dos compactos que ya no se mueven como una semana, ya. Pero acá lo importante, lo que el, ¿cómo se llama? Que tiene todo otro día, de estos residuos son que no tienen botadero. Esto, acá no hay orgánico, no hay orgánico. Acá no traemos nada. La mosca está acá, ya vamos ahí. Pero entonces ellos no deben estar ahí. No, ellos no deben estar ahí. Tiene que tener. Ustedes son del centro de reciclaje, ¿no? De reciclaje, exactamente. Sí. Todos los días que viene trae así cargado. ¿Y esto de cuándo es esto? Esta es la monstruosidad que trae. ¿De cuándo es esto? ¿De cuándo es esto? Ya hace 10 días, 2, 3 días así. Este es la mosca. Este es el Juan Mosca. No vaya a decir que la mosca está de los reciclajes. Mucho cuidado, señor, porque hay que también saber informar al pueblo. Porque este es lo que trae la mosca. Nosotros no, todos secos son. Vamos a cortar otro. Vamos a seguir recorriendo para ver el otro. El otro está más dorado, no sé cuánto. Ahí viene esta. Ahí tiene. Los liquidados que botan los compactos. Estos son los liquidados que arrojan. Ah, es lo que... Desfogan el ciclo. ¿Cómo se llama? De la basura. Y eso es lo que tenemos. No están malogradas. No están malogradas. Esto es lo que no, esto es lo que nos están perjudicando a nosotros, no el reciclaje. ¿Estos son terrenos de la municipalidad? De la municipalidad. Dice que es de la municipalidad, no sé si tendrán ustedes averiguado. Primero se comunica inmediatamente con esa zona, bueno, donde está visto todo esa comunidad. Sí, todo el resto está ahí. ¿Podríamos llamarle a la señora de Celeste, por favor, para que pueda brindar la información? Menos cerca de para exhortar que lo saquen. Señora, ¿cómo está? Buen día. El doctor se va a replicar la operación de delito. ¿Cómo está? Un favor, estamos haciendo una verificación a raíz de una denuncia por el centro de salud. Por el centro de salud. Sí, identifíquese en primer lugar. Para ya, soy Yolanda Susana Agüero Romero para servir. Yolanda Susana Agüero. Agüero Romero. Agüero, ¿tus documentos de nacional de identidad qué número tiene? 082-93-029. Estamos tomando información. Comuníquenos por qué estas actividades de reciclaje se hacen en este vivero municipal que es del Estado. ¿Hay algún convenio? ¿Qué tipo de convenio? La ley, en el artículo, en el reglamento de la ley 29.419, la ley que regula la actividad de los recicladores, establece de que las instituciones públicas y privadas deben otorgar en cesión de uso terrenos de su propiedad a los recicladores que tengan personería jurídica. En este caso, sea en este lugar. Lo cual, ¿cuántos tienen de acá personería jurídica? Hay dos asociaciones. El señor también es el dirigente de la otra organización. Lo cual, este centro de acopio es para reciclaje. ¿Cómo se llama? No perjudica en magnitud a lo que está haciendo la denuncia, sino lo que está perjudicando son los compactos que están malogradas, que tienen ya días acá con toda la basura contenida. Hay una denuncia que, entonces, que, aquí, es, que aquí duermen camiones compactadoras con exactamente, basura. Ya ¿eso es verdad? Sí. Aquí es el depósito de los compactos, de los camiones y todo lo que se... ¿Por disposición de quién? ¿Sabe usted? Eso no lo sabemos. Eso es competencia de la municipalidad. Si se dan tendrán que buscar otro lugar para que puedan llevar sus vehículos, sus recolectores. Acá no. A ver, la pregunta técnica al médico del área... Ahí está el médico. De acuerdo a la norma de la competencia, ¿cuánto
del área del casco urbano y de un centro médico, ¿está permitido el funcionamiento de actividades de reciclaje? Actividades de reciclaje y cualquier otra actividad debería hacerse a 5 kilómetros del casco urbano. A 5 kilómetros del casco urbano. A 5 kilómetros del casco urbano y no cerca pues de un centro universitario, de un centro donde se hace deportes y en último caso de un centro de salud, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Nosotros no podemos ni comer siquiera porque... ¿Hace cuánto tiempo llevan estas actividades? Estamos 2 años acá, lo cual el doctor sí tiene razón, para que haga este tipo de ¿cómo se llama? De establecimientos, el mismo estado, en este caso la municipalidad, tiene que hacer primeramente los estudios de impacto ambiental. ¿Ya? Según eso, pueden instalar este tipo de ¿Y usted tiene conocimiento si se hizo algún tipo de estudio de impacto ambiental para traerlos a ustedes aquí? Sí, nosotros le hemos manifestado, sí, pero ya ellos son los que disponen o lo que dicen. Pero acá nosotros no tenemos la culpa porque nosotros somos parte de programas de recolección selectiva. Claro. De hecho, no la recolección selectiva no trae mucho orgánico, traerá pues un porcentaje mínimo. Puede ser que nosotros en el momento que nosotros seleccionamos los residuos, ya lo eliminamos en los camiones recolectores. Por eso le repito una vez más, el que está afectando... ¿Con qué gobierno municipal se le celebró usted ese convenio en la gestión de qué alcalde? Este programa viene ya del año 2009 con Javier Alvarado, porque ya salió la ley que regula la actividad de los recicladores. ¿Con ese alcalde? Con lo que establece la Ley General de Residuos, que es segregación en la fuente. ¿No? Igualmente la ley 28611, Ley General de Medio Ambiente, igualmente establece que es segregación en la fuente. Entonces, de acuerdo a ello, las municipalidades tienen que hacer este programa de recolección selectiva. No están haciendo nada indebido, no están haciendo cosa ilegal, sino es lo que el Estado también permite hacerlo. No, claro, la actividad está normada y el reciclaje así también. Así es, ajá. Y quien lo haga en buena hora, pero con las medidas y con las normas técnicas correspondientes. Así es. O sea, al parecer, por la opinión, no mía, porque yo no soy especialista, sino del médico, no estarían cumpliendo dentro de la limitación de área donde debe funcionar actividades de reciclaje, no de cerca a un centro de salud, y mucho menos... El doctor se está refiriendo a lo que es la parte general. El señor es el nuevo gerente municipal. Señora, de la municipalidad. Un placer. Carlos Reyes, para servir. La señora es... acá hay dos asociaciones, a ver lo que estamos tomando, si usted no tiene conocimiento, señor gerente municipal, es que aquí se realizan actividades de reciclaje por un convenio de la gestión del alcalde Alvarado, por lo que están comunicando. Lo cual, conforme a la norma técnica que se nos está informando el médico del área, dentro de 5 kilómetros de adyacentes a un centro de salud, a una universidad, no podría funcionar esta actividad. Lo que dice la señora, que esto está, la actividad de reciclaje, incluso tienen metas, es permitido, está viendo por ahí, pero en el lugar adecuado. Entonces, la culpa no es de la asociación, sino de la gestión municipal de la época que les dio este lugar para hacer esta actividad sin hacer el estudio de medio ambiental correspondiente. Entonces, la exhortación que va a ir en el acta es de que usted ya como gerente de la nueva gestión hagan la reubicación inmediata para mitigar la contaminación del centro de salud con el depósito. Adicionalmente, también la señora ha corroborado que sí, efectivamente, aquí pernoctan vehículos con basura durante la noche. Lo que suma y agudiza, y prueba de ello, estamos viendo que los camiones de basura no debían estar en un vivero y mucho menos al lado de un centro de salud. Claro, entonces, para que en forma inmediata y con urgencia que eso amerita, reubicar a las compactadoras en un lugar apropiado y ver dentro del convenio y el análisis con los señores que tienen todo el derecho a trabajar también con las metas. Incluso la municipalidad por el Estado recibe un tema económico por reciclar de acuerdo a sus metas. Cumplir la meta. Sí, la segregación. Sí, de segregación. Entonces, vean la posibilidad en los terrenos de infraestructura que cuentan en el patrimonio de marquesía de bienes de la municipalidad para hacer la reubicación inmediata, de la próxima edad posible, de esta actividad, porque estamos contaminando un centro de salud y estamos contaminando a nuestros propios estudiantes de la Universidad Nacional de Cañete. Correcto. Entonces, en ese sentido, vamos a ver solamente en esta parte, vea la gran acumulación que estoy viendo de basura en la parte de... Ahí hay una ciudadana. Señora, una consultita. ¿Quién es propietario de ese desmonte de reciclaje? Sí, reciclaje. Disculpa, su depósito tiene el imperial del imperial traía acá, pero bueno.
La de Imperial trae el depósito. Sí, acá son depósitos. ¿Esto es propiedad privada, pública? ¿Esto es parte del convenio de la municipalidad? La verdad, no sé cómo es un vecino. ¿Es así? ¿Para que pueda orientar? No, nosotros cada uno tenemos el trabajo. ¿Ya sí? ¿Cómo llegó a vivir? Bueno, yo... ¿Esos sacos son reciclados? Compra. Pero no es basura así que está pudriendo. No. O sea, es botella. Así es. Ah, okay. Compra, ese no es reciclado. Compra, él es reciclado. La actividad es producción, reciclado. El comprador es, no recicla, sino comprador es. ¿Es una empresa jurídica también la que hace esa actividad? ¿Tiene conocimiento? Entonces tendrían que revisar el tema del convenio. Hasta porque dónde. La norma establece que... El mercado modelo antiguo tiene aproximadamente, cuando se inspeccionó, 1000 kilos de basura. Su georreferencia en ambos está acá. Había un olor fétido, una cabeza de ganado y como 10 o 15 canas, aparte de aves, ahí en ese punto. Ya, entonces, por la cercanía, vámonos a Libertadores, porque es una zona de grandes y están los mercados, que es lo que más nos preocupa. Y terminamos con Arbay. ¿Ya? Listo. Vamos a... Vamos siendo invitados por el... ¿Ya por momentáneo? A que ya no suceda. ¿Qué significa? De que tiene que poner cuadrilla, o sea, doblar la cantidad de personal de servicio público o triplicar. ¿Eso va a suceder o no? ¿Cuánto tiempo demoraría eso? Dentro de la información y se tener el conocimiento y esperemos también la participación de la población, porque ya todos hemos escuchado en esta diligencia, es también cambiar y hacer incidencia en sensibilización para cambiar hábitos, para que las entidades públicas de salud y otras, donde manejan material peligroso, donde hay industria, tengan el cumplimiento de sus normas también, de cultivo de sus residuos de que salen de su proceso de producción. Listo, nos estamos. Gracias, muy amable. Listo.
Así es, amigo televidente, CTV Noticias Cañón de TV Canal 31. Por fin esta mañana ya los vecinos se sentirán aliviados en la en el Valle Alto, el recojo total de la basura que se encontraba acumulado desde hace 3 meses. Y posteriormente también esta tarde se inició el recojo de lo que es la avenida Libertadores, que eso era insoportable, la verdad que un olor tremendamente, es un foco infeccioso, ¿ya? Y lo que tiene que solucionarse entonces, y ha quedado pendiente, así es, efectivamente, sí. Estos problemas que hemos visto ahora son problemas que vienen del año pasado. Lamentablemente, la gestión desastrosa del alcalde, del exalcalde Bazán, que deja todavía esos cúmulos de basura, focos infecciosos en el Valle Alto, la gente cómo se quejaba. Ellos de frente decían, no, la gestión de Bazán nos ha dejado todo esto. 3 meses sin recoger la basura. Vamos a ver entonces, ojalá ya que a partir de la fecha, pues, con esta nueva gestión, entendemos que recién son los primeros días, no se puede quizás exigir tanto, ¿no? Pero sí, tiene que verse ya el trabajo de todos los municipios, a pesar que la mayoría han trabajado muy mal los alcaldes. Vamos a ver que estas nuevas autoridades en realidad cumplan con satisfacer a la población en el cual vierten todas sus esperanzas. Así, ojalá así debe ser. Teníamos entendido, según usted escuchó en el transcurso de la grabación, que decía que mañana se está proyectando una gran reunión con alcaldes para ver de una manera integral este problema de los residuos sólidos. Como saben, había un problema donde era el botadero de la Municipalidad Provincial de Cañete por la Panamericana Sur, ha habido un problema que ha sido prácticamente descuido de las autoridades anteriores, que se han dejado que se invada, ¿no? En realidad ha habido mucha desidia. Indudablemente, si hablamos que la gestión anterior fue desastrosa, ha sido desastrosa. Están los hechos que lo están comprobando. Han tenido hoy día que recurrir, se dice, al apoyo de la Municipalidad Distrital de Imperial en cuanto al botadero que tiene en Cerro Candela. Ahí está yendo a parar todos los residuos sólidos de la zona de San Vicente de Cañete. ¿Se dan cuenta? Esa es la verdadera situación, ¿eh? Vamos a ver que se solucione cuanto antes, porque hay unos proyectos importantes. No sé si tengo aquí a la mano la grabación. Por ejemplo, hay empresas especiales extranjeras que hacen